Les saluda José Daniel Ferrer García, coordinador general de la Unión Patriótica de Cuba, UPACU. Estamos en Altamira, Santiago de Cuba, y tenemos acá con nosotros a un vecino del poblado El Caney, en el mismo municipio Santiago de Cuba, provincia del mismo nombre. La situación por la que atraviesa este ciudadano y su familia es bastante difícil, bastante crítica, pero que sea él quien nos cuente. Primero, hermano mío, dime tu nombre y apellido. Mi nombre es Diomel Arocha Ramírez. Diomel Arocha. Diomel Arocha Ramírez. ¿Cuál es tu dirección en el Caney? Mi dirección del Caney es Finca Santa Teresita, sin número, El Caney. Cuéntame qué es lo que te está pasando a ti y a tu familia. ¿Cuántos niños pequeños tienes? Tengo 5 niños y una esposa embarazada. Y una esposa embarazada. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cuál es la situación habitacional que tiene y la situación de la familia en general? Bueno, la situación que estoy pasando es que a través de que pasó el huracán Sandy. 2012, octubre de 2012. Octubre de 2012. He esperado soluciones respecto a la vivienda en el poblado del Caney y me han dado, más que una solución, me han dado mucha larga a ese asunto de resolver alguna situación que tengo. Entonces, a raíz de eso, tengo una situación alérgica dentro de la vivienda, por el cual 3 de mis hijos tengo que llevarlo a una consulta con una alergista. Toda esta cosa lo he documentado paso por paso. He visto a las personas que tienen que ver con esa situación en Caney, como por ejemplo el jefe del gobierno de Caney, el jefe del distrito del PCC que hicieron ahora en Caney. Y a largo o a corto plazo lo que me están dando es larga al asunto y no he tenido respuesta de ningún tipo de... Pongámosle nombre a estas personas. Me dice que has visto al jefe del Consejo Popular del Caney. ¿Cómo se llama este hombre o esta persona? Nápoles, de apellido. De apellido Nápoles. Y también a los que dirigen el distrito del Partido Comunista de allí del Caney. ¿Quién dirige esto allí? No recuerdo ahora el nombre de la persona, del que dirige esto allí. ¿Cuántas veces lo visitaste o en cuántas ocasiones te has remitido ahí? He ido a ver, a tratar de ir a Nápoles, que ese sí lo he tratado, lo he contactado directamente. He ido como en 3 o 4 ocasiones. Al distrito del PCC no lo he podido ver. Lo vi una sola ocasión y no he podido verlo más. Pero me decía también que visitaste la sede del Poder Popular acá en el municipio y también al secretario del partido en la provincia, del Partido Comunista. Sí, nos hemos dirigido con esta situación de la vivienda al compañero de secretario de Santiago, Expósito. Y la respuesta que hemos tenido de él ha sido pasar por la secretaria de él, tomar notas. Eso lo hemos hecho por 6 ocasiones y todo se ha quedado en tomar las notas. E incluso en la visita de construcciones sociales que están haciendo en el Caney, me lo topé y le pude hablar directamente a él, donde le dije de la situación que tenía yo con mi familia, con mis hijitos, la condición alérgica que estaban pasando mis hijos, y en esa ocasión él mandó a unos funcionarios que andaban con él a la vivienda, cosa que iba a tener, los funcionarios de él me dijeron que en 2 semanas mínimo iba a tener una solución o una respuesta con personas que ellos iban a indagar de vivienda para darme una solución, y no fue así, no fueron a darme la solución y no tuve respuesta de ningún tipo de ellos. Actualmente, ¿trabajas en alguna empresa, en algún centro estatal o por cuenta propia? ¿Qué haces? Actualmente no trabajo, quedé disponible con la política del sistema, de que sobran las personas de los trabajos y quedé excedente. Dicen ellos que es disponible, como le llaman. ¿Trabajabas dónde? Trabajaba en el INDER, era profesor del INDER del Caney. ¿Profesor de deporte? Profesor de deporte del INDER del Caney. ¿Que era disponible? Que es un eufemismo para decir que quedaste desempleado. Sí. ¿Te ofrecieron algún tipo de empleo? No me ofrecieron ningún otro empleo, porque una política que ellos tienen de bueno, programa que hicieron nuevo con la revolución, que si quedaba fuera de la universidad, quedaba fuera del centro laboral. Pasa el huracán Sandy y te causa severos daños en tu vivienda.
empieza, y vamos, lo que llamaríamos tu odisea, tu vía crucis, buscando solución para el problema de la vivienda. ¿Cuántos niños tenía después del huracán? Tenía antes del huracán tenía 3 niños. Pasa el huracán y entonces tuve 2 más. Tienes 2 más. Es decir, tengo 5 niños viviendo conmigo y una mayor de 18 años que se han vivido conmigo. Además de las difíciles situaciones habitacionales que allí presentes, me imagino que pasa bastante dificultades para poder alimentar a tus pequeños, a tu familia en general. Tengo que todos los días salir, gracias a Dios, tengo que salir todos los días a hacer el trabajito que aprendí de informática para poder sustentar a mis hijos. Porque son pequeños y tengo que llevarlos todos los días a la escuela y recogerlos. Te están acusando. Te están acusando, primero, de daño a la propiedad del Estado, luego de un delito que no precisan, no definen en qué consiste, de usurpación. ¿Qué pasa? Con esta situación de tanto rodeo y tanto peloteo, con la situación de la vivienda, tomé a mi familia y me entré a una casa donde ellos tienen un consejo popular, aquí en lo que era la periferia del Melbourne. Sí, estamos hablando de la zona de Garzón, aquí de Garzón. Me adentré ahí para ver si así de esta forma el gobierno me da una solución a mi problema, porque esa fue la única opción que tuve. Después que veo a mis hijos enfermándose con esta situación alérgica, un cuadro alérgico que tengo en mi casa, bueno, decidí yo coger a mi familia y meterme ahí para ver si el gobierno así de esa forma me daba una solución. Cuestión ahora que estoy presentando cargo, primeramente con este documento que tengo acá. Sí, muéstranos los documentos. Este documento que tengo aquí es de la policía de la tercera, la tercera unidad de la policía, donde me ponen aquí en esta medida daño a la propiedad. Aquí te acusan de daño a la propiedad. Ajá. Estamos hablando del 24 de noviembre de 2017. Sí. Esta es la acusación que te hacen. Pero luego te dicen que ahora, te liberan bajo fianza en esa ocasión. Me liberan bajo fianza. Acá el comprobante de la fianza. ¿De cuándo te liberan? Ellos decretan un... 500 pesos de fianza. Decretan un 8-3, creo que fue, me ponen 500 pesos multa para pagar y luego me retiran la multa y me dice que todavía eso está dispuesto al tribunal. Cuando hoy, el día de hoy, estamos a 13 de enero, sí, 2018, me presento a la unidad y entonces ahora no es daño a la propiedad, sino usurpación. Entonces, esperando juicio. La medida que me explica el oficial de la policía es que la fiscalía mandó una orden de cautela, es decir, encerrarme en la estación de policía hasta el juicio. Aquí tengo el número de la nueva causa, sí, que me lo dio en este escrito. En este dice papel que la causa 152-08 de 2017. Sí. Usurpación. Una medida cautelar dicta en tu contra. Así que corre el riesgo de ser detenido en cualquier momento, sí. Pasar a una unidad policial y que te quede en prisión, sí, preventiva hasta tanto. Todas estas cosas han sucedido por simplemente yo reclamarle al gobierno de Santiago de Cuba y al sistema nuestro de yo que me den una solución para la familia, para la salud de mis hijos, porque esta situación alérgica, saben todos los médicos que he conversado con ellos, que esto puede causar en que uno de mis hijos en cualquier momento se me pueda morir. Tiene documentos incluso de salud pública que dicen que, sí, tu vivienda es inhabitable. Sí, tengo aquí unos documentos del policlínico del Caney, de unos funcionarios del policlínico que pasaron por mi casa y decretaron que esa vivienda no era habitable. Mira aquí el documento donde me dan el papel los funcionarios de policlínico. Y entonces tengo este otro documento que declara que eso allí no es para construir, que está, dice aquí el documento, este terreno se encuentra en un área propuesta a reordenar, por lo que no recomendamos una construcción nueva en este lugar. Es decir, aunque apareciesen materiales para mejorar, sí, tus condiciones de vivienda, no puede construir. No puedo construir.
eso es lo que ellos han tratado de decirme o de darme todas estas soluciones, que a raíz de toda esta situación es larga al asunto. ¿Entiendes? Entonces, ¿qué pasa con estas cosas? Ellos me dan todas estas cosas documentadas y no me dan una respuesta clara de la situación que yo tengo ahí, de la salud de mis hijos. ¿Entiendes? Entonces yo necesito, ya les pedí de favor que fueran a mi casa, han ido y he estado estancado con esta situación. Hay una planilla de construcción en el gobierno, de subsidio, de un subsidio, y allí me explica la muchacha de vivienda que ella no puede hacer nada con esa planilla porque eso está allí estancado. No tiene cómo proceder esa situación. Porque no, según me dicen, no tengo papeles legales de esa vivienda. Cosa que le he mostrado los papeles legales de esa vivienda, porque ellos no me han dado materiales, no me dieron materiales jamás, porque no tengo papeles legales de esa vivienda. Le mostré los documentos legales de esa vivienda. ¿Y qué alegan? Y alegan esos documentos. Que entonces ahora no está a nombre mío. ¿A nombre de quién está la vivienda? Está a nombre de un primo mío que es marinero. Y ese hombre no vive ahí, ese señor no vive ahí hace más de 20 años. ¿Y qué tiempo llevas viviendo? Y entonces yo llevo ahí viviendo más de 20 años. Llevo viviendo ahí en esa vivienda. Y entonces no tengo respuesta. Pero dicen, me explican ellos que si hubiera un litigio con eso, hubiera sido más fácil de yo construir y darle beneficio a mis hijos. Cosa que no entiendo, porque yo lo que le estoy pidiendo al sistema es que me ayude a darle una condición mejor a mis hijos. Cuando ellos le han enseñado al mundo entero de que los niños en Cuba no pasan todas estas situaciones. Y que hay familias desprotegidas, hay familias en condiciones tan precarias, tan difíciles, sin que el Estado, vamos, asuma, ¿no? Y tome las medidas pertinentes para mejorar la situación, resolver el problema. Sabemos que generalmente esto es falso, pero hay que decirlo, hay que mostrarlo, y este caso, el caso suyo, es un caso que lo pone de manifiesto, no deja lugar a duda. Sí, vamos a trasladarnos hasta tu vivienda. Cualquier otro documento que creas necesario. Tengo aquí un documento que tengo de certificado de los niños con esta situación de salud. Tengo una niña con situación alérgica en los ojos, de una conjuntivitis alérgica, producto de un cuadro alérgico que hay en mi casa, me explican los médicos que me han tratado. Y tengo además los... ¿A qué se debe, según los médicos, esta situación que produce alergia? No saben decirme, los médicos no saben decirme, dicen que creen que puede ser una alergia a la humedad o al polvo. Aquí tengo las historias clínicas de los niños y la mía, donde tengo aquí, para yo certificar estas cosas, tengo que ir con el alergista, para que el alergista sea que me certifique la situación de la vivienda que tengo allí con la situación alérgica. Pero que todas estas cosas se lo he mostrado a la gente del gobierno y no tengo respuesta de ningún tipo. Tengo aquí parte de la casa, la parte de un cuarto y la cocina. Cuarto y cocina, sí. O sea, cada vez que llueve, todo esto se moja de agua. Con un riesgo enorme de que se pueda matar mi esposa aquí, o le pueda matar la corriente, porque todo esto, cada vez que se moja, todo esto coge corriente. Cocinan todo, sí, con corriente. Todo lo cocinamos aquí con corriente. ¿Entiendes? Entonces yo le he ido a reclamar toda esa situación que tengo de la vivienda y no, como le explicaba, no me han dado respuesta ninguna. ¿Qué cuentas pagan de corriente aproximadamente? Mi cuenta, he estado fajado con ellos porque me han metido una cuenta elevadísima y dicen ellos que lo que hay que se paga lo que se consume. Ya iba a demandar en un momento determinado a la empresa eléctrica también por esa situación, que me han llegado aquí recibo de 200 y pico de pesos, cuando yo nunca he gastado esa cantidad. Obvio que con el agua entrando por acá, el nivel de humedad que aquí debe concentrarse, obvio que atenta contra la salud de los niños. Sí. ¿Cuántos niños tenemos ahora acá? ¿Cuántos están acá? Cinco al momento y otro embarazado. Cinco al momento y están embarazados. Es decir, acá tenemos los cinco. Sí. ¿Varón? Sí, tómale mal a los niños acá. ¿Qué pasó, mami? ¿Qué edad tiene el mayor? El mayor 7 años. Mayor 7 años. ¿La hembra? 6. 4, 9 meses. Y 9 meses. Tiene 2 meses de embarazo. Es decir que el próximo integrante de la familia ya viene en camino. Yo no tengo ayuda de ningún tipo de sistema
ni nada. Aquí los muchachos, yo traigo la cosa, se me pudren. Esto es increíble, increíble. Aquí no tiene tampoco ni con qué refrigerar productos de alimentos. Se jodió. Para los niños. Estaba dañado también el refrigerador. Y entonces, ¿qué pasa con eso? Hay otra política por ahí que van a ayudar a las mujeres, que no sé cuántos niños. Mentira, aquí yo no he recibido ayuda de ninguna forma del sistema nuestro, de ninguna forma. He recibido yo aquí ayuda, ¿entiendes? Entonces lo que estoy es que ya... al menos yo he visto a todo el mundo ya, empezando por aquí y terminando por San. Siete veces hemos ido a ver el expósito, siete veces. A expósito lo hemos ido a ver siete veces y no tengo respuesta de ningún tipo. Yo sé que esto conlleva que sea persecución del sistema de ellos, de seguridad del Estado y todas esas cosas, pero a mí no me interesa nada más que la salud de mis hijos. No, por supuesto que es lo primero, es lo principal y hay que hacer lo necesario para evitar que los niños sigan corriendo este riesgo acá. ¿Cómo te llamas, mi chiquitica? ¿Cómo? Brianna. Brianna, bonito nombre, bonito nombre. Y el amigo mío, ¿dónde está? ¿Dónde Brian, te llama el muchacho. Brian. Hijo, está allí, pero tiene que estar allí. Ven acá, papá. Brian, ven acá. Ven acá. Brian, te llama. Empezó igual con lo que yo, situación alérgica. De la garganta que se le tira así este también. Sí. De vez en vez. Que a ti también te afecta. Eso, de vez en vez, yo amándote con eso así. Brian, ven con eso. Y tú, mi chiquitica linda, ¿cómo te llamas? ¿Cómo? Brenda. Ya, con todos ellos hemos ido a ver el expósito, con todo, con los cinco hemos ido a verlo. Lo único ¿el nombre? Que hecho es Brady. Tomar de ¿y la pequeña? Nota, tomar ¿cómo? Nota. Brianis. Briani. Tomar nota, le dije. ¿Y usted su nombre? Judiesca. 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 Entonces, no aguanto. Tampoco la cuestión sanitaria en cuanto a. La sanitaria está pésima. También pésima. Tiene esta situación acá. Eso lo declaró el policlínico cuando vino inhabitable. Y ellos dicen que el policlínico no tiene la facultad para eso. Incluso tú sin tener los recursos para construir, quisiste construir. Quise empezar porque conseguí un poquito de material con un amigo que trabajaba con ellos en eso de entregar planilla. Eso es una planillita que me resolvió para yo tratar la manera de darle condición a mis hijos. No pude hacerlo porque me ponen la traba de que no tengo documentación legal para hacer y terminar esto. Entonces el documento que yo le enseñé a usted dice que no se puede construir, que esto es un área para para sacar a las personas de aquí para otro lugar. Cosa que es mentira. ¿Cuándo y para dónde? Nunca, nunca, porque hasta ahora estoy aquí así. Sí, una situación bastante difícil, sin duda, la que atraviesa esta familia acá en el poblado del Canel.